Lo que siempre me molestó del gas es que uno no sabe cuándo se termina. Podés estar seguro de que tenés medio tanque y que es el día para llenar la bañera. Confías en tu gran garrafa de 45 kilos. Abrís la canilla y dejás el agua correr con el shampoo en la cabeza, sabiendo que en cualquier momento una corriente fría puede empezar a recorrerte el cuerpo. Porque al gas no se lo ve y se termina. Invariablemente se termina. Y solo querés que salga el sol y salir al patio a bañarte con su calor antes de llamar al repartidor. Porque el sol siempre está y no viene envasado. Hoy en día somos importadores netos de gas en el país. El ir suplantando la utilización por lo menos de una parte del gas que utilizamos en nuestros domicilios por sol significaría un alivio. Nosotros entendemos que las tecnologías no son acetas, no son objetivas. Tienen un rol en la sociedad y tienen un desempeño en el marco de determinadas políticas. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, de las 400 municipios y comunas que hay 270 municipios y comunas que no tienen gas natural. Con lo cual, en esas localidades la gente paga muchísimo más para calentar el agua, en este caso, que lo que pagamos nosotros donde tenemos gas de red. Un calefón solar se paga con el ahorro de gas de unos 3 años más o menos, y un calefón puede durar 15, 20 años. Poder avanzar en un mecanismo de sustitución de fuentes, en este caso sectorial, utilizando calefones solares para, por lo menos, la parte del gas que uso en mi casa, utilizar sol, implicaría un impacto importante. Al pasar la radiación por el policarbonato, calienta el agua al calentarse pierde densidad y empieza a subir. Sube por ese caño y va hasta el tanque este térmico. El tanque este simula el tanque de una vivienda que tiene que estar siempre arriba del tanque del colector. Como el agua caliente es más liviana, está en la parte de arriba, entonces así se aprovecha el agua más caliente del tanque. La circulación del agua es natural, es por la densidad del agua. Por medio de internet o por medio de un celular, un GPS, se puede evaluar el funcionamiento del calefón y se puede incluso medir cuáles son las condiciones ambientales en las que está funcionando ese calefón. El GPS es uno de los módulos que le proveen información al equipo, ¿sí? Toda esa información, digamos, más la de los sensores, se une y se envía a través de la red celular como si fuera una especie de mensaje de texto. El objetivo es, de algún modo, eficientizar el uso de los calefones, porque no es lo mismo el desempeño de un calefón solar en Ushuaia que en Salta o en Jujuy o acá en el norte de la provincia de Santa Fe. Podemos sugerir a los productores de calefones solares o a los comercializadores herramientas para aislarlos mejor, para optimizar su funcionamiento o incluso asistir y asesorar al usuario en una mejor utilización de la tecnología. Si no te mueve, si no te marea un poco, si no te pega un baile tremendo, si no se cruza con uno y con otro, la ciencia se aburre, se siente y se queda sola y espera al buen bailarín para retomar en plural. Estamos permanentemente, digamos, en líneas que por ahí son paralelas, pero que en determinados momentos nos encontramos, ¿no? Como ese baile de la ciencia, ¿no? Nos separamos y nos acercamos. Bailamos en el sentido de que hay que moverse mucho, de que no, por lo menos para tratar de conseguir cosas, uno no puede quedarse quieto. Bailar en el sentido de que realmente hay mucho movimiento. El único futuro que tenemos energético es con las fuentes renovables.
Nosotros estamos acostumbrados a que con dos o tres fuentes energéticas resolvemos la cuestión energética, pero estas fuentes tienen impacto, son caras, se generan conflictos, etc. El mercado no lo va a resolver por sí solo. Posiblemente el mercado juegue un rol, etc., pero hace falta, en este caso, para un cambio de este tipo, fuertes políticas públicas que impulsen ese cambio.